Como parte de los trabajos del proceso de entrega-recepción, se pretende que la presente administración no deje deuda pública al siguiente gobierno municipal. El alcalde José Andrés Zorrilla Moreno señaló que parte de la obligación de su gobierno es dejar cubierto lo correspondiente al pago de aguinaldo y señaló que procurarán no dejar deuda pública. Sí, bueno, la ley de disciplina financiera así lo contempla. No es ningún valor agregado, es una obligación, hay que hacerlo. Dejar provisionados los aguinaldos y no podemos quedarnos con deuda pública, es lo deseable, ¿no? Pero además es una obligación que ahora ya contempla la nueva ley de disciplina financiera para servidores públicos. ¿Madero no dejará deuda, presidente? Pues no, la idea es no dejar deuda. Insisto que la nueva ley de disciplina financiera contempla que entreguemos sin adeudo la administración. Mencionó que comenzarán a trabajar para que todo lo que refiere al tema financiero se resuelve antes de terminar su gobierno. En cuanto a los proyectos etiquetados, Zorrilla Moreno dejó en claro que ya se tienen gestionadas obras, sobre todo en cuanto a pavimentación y drenes pluviales. Pero es muy importante que se sepa que esta administración hizo gestión no solamente para su cierre, tenemos gestión suficiente para que Madero se siga viendo beneficiado de obra pública los próximos meses después de haber terminado. Hubiera sido sumamente superficial y me parece que no apropiado haber hecho gestión hasta septiembre. Hemos hecho gestión tomando en cuenta que el año, desde el punto de vista periodo, se termina en diciembre y estamos gestionando para que los recursos y la obra llegue, se licite, se adjudique y se ponga en marcha. Añadió que al momento ya se tiene etiquetados proyectos del orden de los 30 millones de pesos, teniendo pendiente únicamente la licitación para las empresas que se encargarán de desarrollarlos. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.